Le pegaron, pero no está muy mal. Lo que necesita ahora es... Sí, que se le pase la borrachera. Es mejor bebedor que peleador. Se las arregló para quitarle el dinero que llevaba, ¿eh? Oiga, ni le robé lo que llevaba ni vine para lo que está pensando usted. Tan solo acompañé a su esposo como un favor. Perdóneme. No debía haber dicho eso y lo lamento. Amigos. Claro. ¿Bailamos? Bien. Es mi lugar favorito. Mi hermano José y yo veníamos aquí desde niños. Solo a mirar el paisaje. Hora tras hora. Era nuestro lugar feliz. Tú querías mucho a José, ¿no? Those whom God hath joined together, let no man put asunder. Con este anillo te desposo. Linda noche para pasear, ¿verdad, John? No contesta. Me ha decepcionado, John. De veras que sí. Yo confié en usted. Me debe dinero y a pesar de que prometió pagármelo, todavía no lo ha hecho. Damien, ya le pagaré. Pero necesito que aguarde unos cuantos días. Se lo dije. Ya sé lo que me dijo. Me dijo que esperaba un cheque que venía de, sí, de San Luis. Sí, sí, eso es de San Luis. Y llegará dentro de unos días. No existe tal cheque, ¿verdad que no? Sí, sí, existe. Le juro que sí. Engañar es pecado, John. Y por los pecados siempre se paga. ¿Hanley? No, no, por favor, no se enfade, Damien. Es cierto, quise engañarle. Tenía miedo y le mentí, es cierto. Creí que en unos días cambiaría mi suerte y ganaría parte de lo que perdí jugando. Le dejé apostar con pagaré si usted nunca pensó pagarme. Eso no es cierto. Le juro que buscaré con qué pagarle todo lo que le debo, sea como sea. Verá... ¿Dónde? No lo sé todavía. Entonces no hay trato. Hanley. No, aguarde por caridad. Escuche, mi hermana tiene dinero. Ella sí. Hace unos meses se casó y su marido es de familia rica. Él me echará una mano. Estoy seguro, Damien. $5,000 es mucho. El esposo es rico. Es dueño de la Ponderosa. Se llama Cartwright. Y su familia tiene mucho dinero. Hola.
Te preguntas qué hago, ¿verdad? ¿No? Pues te lo diré de todos modos. Estaba colocando la cuna en esos diferentes sitios para decidir dónde podrá darle sol y a la vez tener una vista hermosa. Ah. Pues, ponla en medio del cuarto. Siempre verá el cielo. Porque si sigues como vas, nunca le pondrás el techo. ¿No crees? Sí, por supuesto. Es verdad. ¿Está bien de tamaño? ¿El cuarto? Sí, ¿qué te parece? Muy bien. ¿Puedo agrandarlo? No, está perfecto. ¿Y si son mellizos? Deja de decir eso. Ya tendré más que suficiente que hacer con uno sin que tengas que pedir dos. Ni lo digas. ¿Y qué si resultan mellizos? ¿No te gustaría tener dos niños hermosos? Sí. Tendremos tantos niños como tú quieras, Joe. ¿Bien? Bien. Pero ahora tienes que terminar la habitación del que llega. Sí, sí, enseguida. Tengo que traer más madera. ¿De casa de tu padre? Sí. Invítalos a todos a cenar acá si quieren venir. Está bien. Te adoro. ¡Ja! Con esto basta. Si necesitas más, ven por ella. Es bastante. Avísale a papá que ya nos vamos a cenar. Hay que esperar. Hopsin no ha terminado el pastel. Y si no lo llevamos, enfada. Sí, se pondrá furioso. ¿Cómo se siente uno cuando sabe que va a ser padre, Joe? Tan contento que no puedes dormir. Duerme ahora, que cuando nazca el niño no podrás. Creo que usted no comprende la gravedad de su situación, señora. Le aseguro que sí sé lo grave que es la situación para usted. No está en condiciones de amenazarme. ¿O es que no aprecia a su hermano? En realidad tiene muy buenas cualidades. Le sugiero que dejen aquí a mi hermano y se vayan todos, si no quieren perjudicarse. Mi esposo y su familia vendrán pronto y les juro que no les gustará nada verles aquí. Pues lo siento. Quería ser mi amigo de todos ellos. Mire lo que hallé. Esto es hermoso, señora Carlyle. ¿Un regalo de su esposo? Y el collar es excelente. No sé si valga lo que le presté a su hermano, pero es mejor que nada. Devuélvamela. Salgan de mi casa. Devuélvala, señora. Váyanse de mi casa. Se lo diré una sola vez más, señora. Entonces le diré a mi amigo Hanley que se la arrebate. ¡Si la toca! Eso podría pasarle a usted.
Nada, ¿eh? No. No se puede saber qué lo causó. Lo más probable es que fuera la estufa. Nunca vi un incendio tan rápido y destructor como este. Alguacil, mire esto. Otro cadáver, o lo que queda de él. ¿De quién será? No hay modo de saberlo. Lo mejor será envolverlo y ponerlo en la carreta. Lo llevaremos con el de ella. Señor, estamos seguros de que ha recibido a Alice Cartwright en tu seno con los brazos abiertos. Te rogamos que esta certeza le sirva de consuelo a su esposo y sus demás seres queridos. Ayúdale, Señor, a olvidar esta tragedia y recordar solamente los momentos hermosos y el cariño que les brindó Alice Cartwright. Amén. Bienvenido. Bienvenido a nuestra casa. Es tarde y no podía imaginar dónde estabas. Igual que siempre, preocupándote. No, no es eso. Claro que sí, te conozco. Te conozco bien. Pero no hay nada que temer. ¿No oíste al reverendo hoy? Dijo que Alice está en el cielo y que debo recordar solo lo bueno. Ven, vamos a casa. ¿A casa? ¡En casa estoy! ¿No recuerdas que vivo aquí? Este es nuestro hogar. El nuestro, papá. De Alice y mío. Y del bebé. No terminé el cuarto del bebé y estaba casi listo. Yo creía que era demasiado pequeño y Alice dijo que estaba bien. Que era perfecto. Dijo que... Dijo... Thank you.
¿Ya estás listo? Sí. Acuérdate de escribir. Sí. Pero todavía no sé a dónde iré a parar. Solo quiero pensar. Lo sé. Cuídate. Adiós. Deme una cerveza. ¿Le da igual whisky? La cerveza se me estropeó. Deme lo que haya. Parece que lleva muchos días a caballo. Sí, como un mes. El de la cuadra dice que usted alquila cuartos. Nada de lujos, pero las camas están limpias. Bueno, es todo lo que necesito. El 6, 25 centavos por el cuarto y 50 centavos por el whisky. Quédese con el cambio. Buenas noches. Buenas noches. Thank you.
¿Quién le dio la caja de música? ¿Cómo se atreve a entrar así? ¿Quién se la dio? ¿De dónde la sacó? Es mía. ¿Suya? ¡Oiga, un momento! ¡Salga, niñita! ¿Quién le ha dado esa caja? Esa me la dio un hombre. ¿Cómo era? No lo recuerdo. ¡Piense! Era rubio y no muy alto. Y tenía una manera de hablar muy fina. ¿Cómo se llamaba? Damion, Damion, eso es. Eso no suena como un nombre. No sé si era nombre o era apellido, solo sé que lo llamaban así. ¿Quién es? ¿Sus amigos? A ellos no los recuerdo. ¡Piense! Uno era fuerte y no hablaba, solo hablaba Damion. Él era el jefe. El que era alto y fuerte parecía mudo y los otros dos casi no decían nada. Solo les servían a Damion. ¿Cuánto hace que se fueron? 2 semanas. Jugaron en la cantina unos días y se fueron. Le ganaron a todos. Decían que esperaban llegar por lo menos a San Francisco. Y no sé nada más, se lo juro. Están los caballos. Gracias. Joe, déjame ir con ustedes. Tú ve a Virginia City. Dile a Clem lo que pasó. Que avisen a todos los joyeros de San Francisco. Quizás vendan el collar allí. Esa será nuestra única pista segura. Está bien. No dejaré un solo lugar sin registrar. Vamos. Avisa a tu padre que está en Carson City. ¿Le digo que trate de agarrarlos? No, ya no hay tiempo. Dile que... Joe lo hará. Las espuelas doradas.
¿Cuál es el próximo pueblo? Husker. ¿Queda lejos? Creo que llegaremos como al anochecer. Vamos, nene. Hay que dejar que descansen los caballos. Después de Husker, quedan tres pueblos antes de San Francisco. Barlow, Thornton. ¿Cómo está mi nene? ¿Tuvieron un buen viaje? Vamos a tener un hijo. ¿Qué? ¿No vas a saludar a tu padre? Tendremos que añadirle un cuarto a la casa antes de lo que pensábamos. Para siempre. Para siempre. Para siempre. ¿Joe? Joe, será mejor que sigamos. Sí. Gracias. Excelente. En verdad no esperé encontrar tan buen vino en un lugar así. Estoy loco por salir de aquí. No resisto este pueblo. No hay nada que hacer. Yo decidiré cuándo nos vamos. Bueno, pues dese prisa y decida. ¡Yo nunca me doy prisa! Eso justamente es lo que a mí me agrada de Hanley. Que no se apresura nunca. Que disfruta de todo. Lo saborea. Igual que un buen vino. Tú me has enfadado. Tendrías que ser como Hanley. Igual que él. Hanley. Córtale la lengua. No puede decirlo en serio. Creí que me conocías mejor que eso, Sloan. Esperen un momento. No quise ofender a nadie, de veras. Ya se lo dije que lo sentía. Dígale que me deje, Damien. ¡Dígaselo! ¡Por favor! ¿Quieres que te perdone, Sloan? Sí, sí. Y el que pide que lo perdonen se pone de rodillas. No puedo verte. Di, Sloan. Perdóneme. Ha sido perdonado.
Ya pasó una hora. Descansaron los caballos. Iré por ellos. El cuarto es $1, con baño 1.50. Andamos buscando a unos hombres. Son cuatro. Uno se llama Damien. El señor Damien. ¿Es amigo suyo? ¿Está aquí? Estuvo. Un hombre buenísimo. ¿Cuándo se fue? Hace 4 o 5 horas. Me dejó una propina de $5. Será muy difícil perseguirlo de noche. Necesitamos caballos frescos. ¿Dónde hay? ¿Por qué le busca? ¿Dónde está la cuadra? Justo al final de la calle. Él no haría nada incorrecto. Es todo un caballero. ¿Quiénes podrán ser? Total, no importa. ¿Cuánto crees que les falta para llegar? 2 o 3 horas al paso que viene. Amanecerá dentro de 3 horas. Hal y yo seguiremos adelante hasta encontrar agua fresca. Ustedes esperarán aquí y los matarán a los dos. ¿Puedes ver quiénes son? Les veo la cara claramente, pero no los conozco. Bueno, da igual. No volverán a perseguirnos. Maldito caballo. ¿Oíste? Nos quedan como 50 metros. Entonces, están casi aquí. Deja que se acerquen un poco. Ahora. ¡Ahora! ¿Ves algo? No. Yo me largo. Quédate. Oh, no. Tú déjate matar por Damien, pero yo no. Andy. Estoy bien, Joe.
Si no quieres acabar como tu amigo, di lo que quiero oír. Oiga, yo no tuve que ver con esto. Ni siquiera les conozco. ¡No tengo nada en contra suya! ¿Y a mi esposa? ¿La conoció? ¿A su mujer? ¿Y mi casa? ¿Mi mujer? Ustedes la mataron. Yo no la maté. Eso fue Damion, él y Hanley. Yo estuve allí, pero no tuve nada que ver con eso. ¡Fue Damion! Sé que se le entregó a Hanley. ¡Ni quemaron la casa! Se lo juro. ¿Dónde están? Siguieron adelante en busca de agua. Nos ordenó seguirlos después. Quédate, Candy. Hanley. No me gusta. Creí que ya habrían podido llegar. Si algo ha salido mal, esos dos estarán todavía persiguiéndonos. Te aseguro que no me agrada la idea. Enciende fuego. Si vienen, estaremos listos para ellos. Arriba. Ponga las manos donde yo las vea. Como usted diga. Y usted también. Lamento decepcionarlo, pero ahí no hay nadie por ahora. ¡Señor Hanley! ¿Llegó hasta aquí solo? Pude ordenarle que lo matara al llegar, pero quiero saber por qué nos persigue. Me pone nervioso no saber esos detalles. Usted mató a mi esposa. ¿Qué dice? Oh, sí. Debe ser Joe Cartwright. Claro. ¿Pero quién se lo dijo? Quemé la casa con todo. La caja de música. Oh, por supuesto. La caja de música. Eso fue una estupidez de mi parte, sí. Pero nadie es perfecto. Ni yo mismo. Y mi debilidad son las mujeres. Todo lo contrario del señor Hanley. Él sabe tratar a las mujeres de otra manera. Su esposa fue un ejemplo. Bien, Hanley. Dame el rifle. El señor Cartwright y tú tienen algo que arreglar. Tú mataste a su esposa. Y como aquí no hay ni un juez ni un jurado, la solución es un duelo. El vencedor quedará con vida. De modo que empecemos enseguida. Thank you.
Es un combate a muerte y ganó. ¡Mátelo! Usted me decepciona, Cartwright. La Biblia dice ojo por ojo. Usted ha debido matarlo sin piedad. Estaba en su derecho. En su derecho. ¡Oh, no! ¡No, no se lo permita! ¡Cartwright! ¡No deje que me mate! ¡Ayúdeme! ¡No! ¡No! ¡Auxilio! ¡No! ¡No, Harley! ¡No! ¡Deténgalo! ¡No! 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 ¡Harley! Siempre.